Esta es la imagen que presentaba el arco de la llana en 2010, pero ese año fue sometido a una restauración que aceleró su deterioro, lo que ha provocado que se ha trasladado al monasterio de San Juan para protegerlo de la intemperie. Había sufrido bastantes montajes, desmontajes, alguna restauración no muy acertada y estaba bastante expuesto a las inclemencias. Ahora mismo el arco aquí está más protegido. La buena noticia es que durante el traslado se han incorporado siete piezas originales que se conservaban en Cerezo de Río Tirón. Ahora mismo tenemos seis piezas que no había antes en, al nivel del zócalo, al nivel de las columnas, y otra pieza más en las arquivoltas, con lo cual yo creo que el arco está un poco más completo de lo que estaba en el Paseo de la Isla. La imagen de conjunto ha cambiado, se ha suprimido el añadido de piedra que enmarcaba la portada y en la parte trasera ha sido necesario instalar un cascarón de mortero y fibra de vidrio para darle estabilidad. Las piezas que no eran originales del arco estaban realizadas también con piedra caliza blanca, con lo cual destacaban muchísimo. Ahora mismo las reintegraciones, las piezas nuevas, están hechas con una piedra arenisca que se ve perfectamente que es nueva, pero yo creo que se integra mucho mejor la imagen del arco nueva etapa para este arco del siglo XII que en 1929 estuvo a punto de ser otra víctima más del expolio de nuestro patrimonio.